Checa, ¿estás lista? Cuando era más chica siempre espiaba por las cerraduras. Pensaba que el mundo se frenaba cuando yo no estaba ahí. Que yo sola seguía andando. Y miraba. Mi mamá cosía al ruedo mi uniforme. Mi papá arreglaba una lámpara rota. Mi hermanito se peleaba con el gato. Entonces pensaba que los tres se habían dado cuenta de que yo estaba ahí, espiándolos, y que todos actuaban para mí. Entonces me alejaba de la puerta pisando fuerte y volvía caminando despacio. Nunca los pude ver congelados. Después crecí, creo. Ahora pienso que es al revés. Que cuando estoy sola, me congelo. Y todos siguen andando. Algo parecido debe estar pasándole a mi papá. No es nada fácil tallar el mármol, lleva mucho tiempo. Tenés que hacerlo con mucho cuidado. Si te equivocás con una letra, tenés que empezar todo de nuevo y se echa a perder toda la pieza. Una vez tuve que hacer la lápida para el marido de mi hermana, para mi cuñado. Y a los pocos meses falleció la mamá de mi señora y también me tocó. Y es así. Alguien lo tiene que hacer. Es un trabajo, como cualquier otro. Yo empecé allá en el año 82. Me contrataron de la funeraria y empecé haciendo eso. En un rato se me queda dormido. Abajo. Ahora no sé. Tengo hambre. ¿Compraste los cigarrillos? No, no salí. Agarré la tía Yeye cuando bajaba. Creo que papá dejó un atado sobre el escritorio. ¿Podrá entrar ahora tu mamá? Está durmiendo. ¿Me flaco? Sí. Pero si recién subía. Sí, estaba muy cansada. ¿Ahí dentro duerme? Sí. Hay sándwiches abajo. ¿Cuál era, Yayo? La del bigote. Esa que tiene un lunar muy grande cerca de la boca. Esa es Hilda. Yayo, la chiquitita. Está siempre resfriada. Creo que es alérgica. Da igual. Yo las odio a las dos. Dan besos húmedos.
Tengo hambre. Te veo en un rato. Voy a buscar los cigarrillos. Anda a comer algo. ¿Estás bien? Bueno, mira, Franca, está llegando más gente de la familia, ¿sabes? Y todos quieren saludarlo a tu papá. Mi papá está muerto. Sí, ya sé. Lo que quiero decir es que lo quieren ver por última vez. Despedirlo. Entonces sería bueno que los dejaran subir. De a uno, tranquilos. Un ratito nada más y todos contentos. ¿Todos? ¿Contentos? Bueno, mira, van a venir los amigos de tu papá también. Gente mayor. Gente que está viniendo de Corrientes. Desde lejos, ¿sabes? Van a tener que esperar. Todos. Mi mamá se quedó dormida ahí adentro. Hay que dejarla sola un rato para que descanse. Ella lo pidió.
ocupado. No se puede estar acá, flaco. Cada vez hay más gente. No los vamos a poder parar. ¿Pudiste comer algo? Sándwiches y unas galletitas. Bien, vamos. Disciplina, ¿qué? Preciosa. No me toques. Toma, guarda. Vamos. ¿Tenemos llaves? No. Ah. ¿Y qué vamos a hacer? No sé. Pero ya te dije. No se puede estar ahí adentro. Está tomado. Nada más arriba hay olor. ¿No me viste vomitar? No. Bueno, vos no estés preocupado. Volvemos en un rato para lo del cementerio. ¿Vamos? Bueno, ¿y a dónde vamos? No sé. Dale, caminá. Volviendo. La N. No, la Z. Dale, Gil, otra. La B larga. Sí. Otra. Esa es fácil, la P. Otra. Hola, lindo. Hola. ¿Quieres tocarlo? No. Pero es lindo. Tócalo vos. Sí, es bueno. Le gustan los mismos. Se parece al perro de Genaro y Testa. Pobrecito. ¿Estás perdido vos? ¿Eh? ¿Te acordás de Genaro? ¿De Testa? Sí, estaba loco. Estaba enamorado de vos. Mentira.
Pero a veces caminábamos juntos, de vuelta del colegio. Nada más. No hablábamos casi. Me daba la mano toda transpirada. Me daba un poco de asco. Pero no le podía decir que no. Se la daba igual. Se daba vuelta a los ojos. Se agarraba los párpados, se los daba vuelta y corría a las chicas en el recreo. Con la carne del ojo al aire. Un asco. Todo el mundo le tenía miedo. Un día no vino más. Lo cambiaron de colegio. Vamos, flaco. Acá no. Vamos. Espérame. Qué miedo, ¿no? Sí. No hay nadie acá. ¿Hace cuánto que no venís a misa vos? Vine con mamá. ¿No me contaste? ¿Cuándo? Como la semana pasada. Al pedo. ¿Y? ¿Te confesaste? No. Hay ratas acá adentro. ¿Sabías? No. Sí, yo las vi. Atrás del confesionario. El día antes de que me tomara la primera comunión. Me vine a confesar. Era obligatorio. Hay una rata medio gordita que no pasaba por atrás del confesionario. Era negra. Con una parte gris. El cura me preguntaba cosas y yo estaba duro. No podía hablar. Estaba pensando en ratas. ¿Y después? ¿Te confesaste? Sí. Era obligatorio. ¿Y qué confesaste? Tuve que inventar los pecados. No tenía ninguno. No quería que el cura creyese que me hacía lo bueno. Pero eras bueno. Sí. Pero a veces querías ser malo. Pero no podías. No. Putito.
Parece que viene alguien. El pecado. Tenés que ser cura para pararte ahí. Cállate. Blasfemia o algo así. Ese sí que es un pecado terrible. Dale, Gil, subí. Se ve todo desde acá. Está bueno. ¿Habías venido alguna vez? Te rompe los tímpanos. Te puedes quedar sordo, ¿sabías, no? No, no conocía esa puertita. Se ve el jardín de la señora de los gatos. Allá, mirá. Sí. ¿La ves o no la ves, Gil? Allá. Hasta los gatos se ven. Cuando se muera, se la van a comer cruda, esa vieja, vas a ver. ¿Bajamos? Como 20 gatos debe tener. O se va a contagiar la sarna. Eso también puede pasar. Yo bajo. Espera abajo con vos. ¿Qué día soy, flaco? Martes. 13, ¿no? Gracioso. Sí, es 13. Gracioso. ¿Sí? No sé, vos dijiste. Martes 13, como la película. Son los yanquis los que inventaron todo eso, ¿sabías? Son muy supersticiosos allá. Los edificios no tienen piso 13. Van del 12 al 14, directo. Te lo juro. Lo que pasa es que nosotros somos muy escépticos. ¿Esos son los que no creen en nada? No. Creo que esos son los niristas.
Son los que dudan de todo. Pero de todo, hasta de la muerte dudan. Yo de la muerte no dudo, eso seguro. Yo tampoco. Pero la verdad es que me gustaría ser un escéptico. Tenés que dudar de todo. Pero de todo, ¿eh? Esa es la idea. Para ser como un escéptico profesional. ¿Entendés? ¿Tenés calor? Sí. No, Gil. Vos me tenés que decir, no sé. Los escépticos no saben lo que está pasando. No sé. ¿Ves? Vos también sos un escéptico. Sos un escéptico de mierda. ¿Y el perro? ¿El perro qué? ¿Existe o no? No está. Desapareció. No está. No está por ningún lado. No lo puedo creer. Se habrá ido a su casa, flaquito. No es grave. No lo pisó un auto, nadie lo envenenó. Así que no pasa nada. ¿Ves la esquina de allá? Ahí vivía Genaro, el loquito. ¿Te acordás? Está en venta la casa, parece. Voy a ver, ¿venís? No. Debe estar el perrito ahí adentro, seguro. No mientas. ¿Qué haces? Voy a entrar. No, chica, vení. Chica, quédate conmigo. Vení. ¿Y? Eso no es. ¿Qué cosa? La casa de Ditesta, nena. Habla más bajo. No sé si hay alguien adentro. ¿Por qué no sé si tocamos timbre? Porque no anda el timbre, nene. Es obvio. La casa está hecha mierda, ¿no ves? ¿Vas a venir o no? ¿Te vas a hacer el escéptico o me acompañas? Chueca de mierda.
Hola. Vos sos Genaro, ¿no? Yo soy Franca. ¿Vos te acordás de mí? Sí, me acuerdo. Hace rato que no sabía nada de vos. ¿Desapareciste? Vos también. No, yo no. Yo estaba. Vos desapareciste. La última vez que nos vimos te fuiste apurada. No me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Caminábamos juntos de la mano de vuelta del colegio. Y te invité a que vengas a jugar a mi casa. Cuando llegamos a la puerta me dijiste que te acordaste de algo. Y te tenías que ir. ¿A dónde? No me lo dijiste. Pero me parece que no te querías quedar conmigo. Que me tenías miedo. O asco. No. No era eso. No me acuerdo. No importa. ¿Ese es tu hermanito? Sí. ¿Todavía se hace pis en la cama? Sí. Yo también. Es un problema genético que tenemos. Vos estás gordo. Sí. Vos estás igual. Más alta. Ya sé. Esa es mi mamá. A veces trata de levantarse. Ah. ¿Está mejor? Está igual. La casa está en juicio. La vamos a perder. Hay humedad por todas partes. Voy a ver qué necesita. ¿Te vas a quedar un rato más? Sí, me quedo. Si vos querés. Bueno, ahí vengo. Genaro. ¿Ditesta? No era obvio, nena. Se escapó el perrito otra vez. Está Genaro arriba. Se fue a cuidar a la mamá. Estoy aburrido. ¿Qué quieres hacer? No sé. Algo. Vos no le hables al loco este. Me dejás a mí, ¿sí? Bueno. Vamos despacio por las dudas.
ese Genaro. Qué gordo. Sí. ¿Y qué hace? Cuida a la mamá. Pero me parece que se dedica a la pornografía de internet. Ah. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long range. Es todo mentira. Nunca llegaron. No se movieron del estudio de televisión. Lo filmaron con un director grosso. Kubrick. Ese. En el 69. 20 de julio. ¿En invierno? Invierno era acá. En el estudio de verano. Y en la luna, no sé. Es el día del amigo. Eso también lo inventaron los Yankees, flaco. El día del amigo. Son unos genios. ¿Qué? ¿Existe de verdad? No. Es un invento de ellos. De ellos para nosotros. Como nosotros no llegamos a la luna, se festeja eso. Es increíble cómo hicieron lo de la gravedad. Chica, ¿hay baño acá? A la izquierda de la escalera. No hay papel. Muy serpís. Nada más. Apúrate. Es un palo borracho. Como el de casa. Como el de casa. El de casa lo talaron. Este está vivo. Es igual. ¿Esta sirve? Buenísima. Ahora necesitamos un piolín. Va a servir lo mismo. Después te la devuelvo. Small step for man, a giant leap for mankind. ¿Y? Nada. Flaco, tenés que poner amiguita, Gil, si no, no funciona. Dame un sándwich.
Poneselo abajo, Gil. Genaro. Ya falta menos, ¿no? No sé. Puede ser. Estoy cansado. ¿Tenés pionel largo? ¿Como de 10 metros? Sí. En mi cuarto. Los remedios no te curan. Sí te curan. Algunos te curan. Bueno, ahí vengo. Frigia asquerosa puta de mierda. Hola. Yo soy Franca. Soy amiga de su hijo. Bueno, en realidad amigos no. Pero hace mucho tiempo que no nos vemos. Éramos amigos. Compañeros. Está gordo su hijo. Tiene que darle de comer mejor. Balanceado. Como a los perros. En cambio usted está flaquita. Se conserva bien. Esto que tiene ya se le va a pasar. Falta que vengan unos remedios de los Estados Unidos y va a ver qué se le pasa. Thank you.
¿No hay violín por acá? Bueno, me tengo que ir. Yo sabía. ¿Encontraste? No. ¿Era este tu cuarto? No. Es este. Ah. Ahí no entres. Está todo inundado. Flaco, encontré. Acá estoy. Tomá. Vos no te haces el muerto. Tomá. Atala al palito. Vas a ver que atrapamos uno. Estamos muy cerca, acá se van a dar cuenta. Perdón. Todo bien, apúrate. Te veo adentro. Small step for man, a giant leap for mankind. Ya apagué la música. Listo, cerrá la puerta y sentate acá. ¿Tu hermano? Está abajo, déjalo. No quiere jugar. Le da miedo. ¿Quieres jugar o no? No sé jugar. Pero es fácil. El cuarto oscuro, ¿nunca jugaste? No, nunca. Te tenés que quedar bien quieto, casi sin respirar. Si respiras muy fuerte, te escuchan. Cuando está oscuro, se escucha todo mucho mejor. Vas a ver. Uno se esconde y el otro busca.
Yo me escondo y vos me buscás. O al revés, si querés. No. No quiero jugar. ¿Vos también estás enfermo? No. ¿Vos? No, creo que no. Bueno, me voy abajo. Espera. ¿Qué? Nada. Pancha. Es la mancha. Te tengo que tocar. ¡Guido! Vos querías jugar, chica. ¿Chica? ¿Qué te pasó, chica? Nada. Te extrañaba. ¿Y cazaste algún pajarito? Sí, pero lo largué. Estaba chocando mucho contra las ventanas. Estaba por cazar otro, pero me quedé sin miguitas. Ah. ¿Y Genaro? Que se pudra. Hola. Sí, escucho. Sí, soy yo. ¿Sos vos? Ah, hola. ¿Estás bien? Sí, bien. Pensé que te habías ido. No sé, no sabía. Sí. Sí que quiero. ¿Pero qué hago? Hola. ¿Estás ahí? Sí. ¿Pero a dónde voy? Bueno. Bueno, ahí voy. ¿Y el flaco? ¿Qué hago con el flaco? Hola. Se cortó. Tucumán 1969. Agarra tus cosas. ¿Nos vamos a casa? Nos vamos, ya. Junta todo. No traje nada.
Afuera. ¿Tenés algo afuera? Uno nueve seis nueve. El palito. Bien, flaco. Vámonos antes de que vuelva el loco ese. ¿Y la señora enferma, checa? Está ahí arriba. La van a congelar como Walt Disney. Mentira. Te juro. ¿Y cuántos años puede estar congelada? Y toda la vida. Eso depende de los yanquis. Vienen medio atrasados con las vacunas y esas cosas. Ya no son la misma potencia que eran antes. Ahí el genio era Roosevelt. ¿El paralítico? Sí. De llover. Mejor. Sí. ¿Vamos volviendo? Hola. Nos vamos. Bueno. Esperame afuera. Chao. Chao. Bueno, chao. ¿No querés pasar a tomar el té? Me gustaría, pero no puedo. Tengo que ir. ¿A dónde? Mi casa. Están esperando. Es el entierro de mi papá y eso. Ah, ¿se murió? Sí. No desaparezcas. Voy a tratar. Checa. Nos vemos. Te espero. Sí, nos vemos. Puto. No entiendo por qué te dan miedo los enanos. No me gustan. ¿Qué me importa? No te puedes esconder atrás mío como si fueras un idiota. Más miedo dan los idiotas, te aseguro. La enana se dio cuenta. Nomás te digo que no era una enana. Una chica petiza, nada más. Muy petiza. ¿Cómo te van a dar miedo los petizos? No entiendo. Más miedo te tendrían que dar, no sé, los yanquis. Pero los petizos no. Además, seguro que nos dijo mal la dirección. Pero no a propósito. Por nerviosa, nada más. No hay nadie acá, checa. Mentira. Toca de vuelta. Es obvio. Además, este no es el número que dijiste antes. Cállate un rato, flaco.
tengo hambre. Está bien acá. Es el último número de la calle que termina con 69. En vez de decir 1700, dijo 1900. Se equivocó, estamos bien. Quiero irme a casa. Anda, andate solo. Yo me quedo acá. Pareces un nene de no sé cuántos años tienen cuando les pasa eso. Pero pareces un nene de esos. Todo mal, y sale todo mal. Che, no hay nadie acá. Dame la mano, flaco. Vos tenés hambre. Por eso estás de mal humor. Tenés piojos, asqueroso. Yo te lo siento. Son como cucarachas gigantes. Salí. Flaco. ¿Qué? ¿A vos qué te dijo último? ¿Cómo? Cuando nos mandó a llamar con mamá. Uno por uno. Que me lave bien los dientes. Que son lo más importante y lo que hay que cuidar. Que el resto puede andar sucio y no pasa nada. Ah. A mí no me acuerdo. Va, sí. Me dijo que viniéramos acá. A esta dirección. Cuando llamó, ¿viste? ¿De verdad? Flaco, vos ya te querés ir, ¿no? Y vamos volviendo. Ya es medio tarde. Como vos digas, chica. Sí, mejor volvamos. Thank you.
Checa. Checa, ¿estás lista? Checa. Están saliendo. Están esperando a nosotros. Mamá ya bajó. Va en el auto en la arena. Bueno, ya voy. Termino el cigarrillo y bajo. Bueno. Se lo saqué de la cartera de la tía Yayo. Tenía los dientes postizos también. Te lo dejé en el cajón de tu mesita de luz. Buenísimo. Termino el cigarrillo y bajo. Thank you.
Thank you.